Buenos días, familia. Esto puede parecer mentira, pero la burbuja de los precios de los carros está cada vez más interesante. Pero no solamente eso. Carvana, uno de los culpables, por así decirlo, de toda esta locura de los carros, acaba de tener un aumento de 56% en la compañía en un solo día. Es de hecho de las mejores compañías en las cuales puedes invertir en todo el 2023, después de que el año pasado todos pensáramos que en el 2023 Carvana iba a ir a bancarrota. Quédate hasta el final del video porque están sucediendo muchas cosas importantes y el Mayhem Vehicle Value Index, o el índice de precios de carro, acaba de caer. Sin embargo, los precios al consumidor continúan aumentando. Voy a tratar de explicarlo todo de la forma más sencilla posible. Lo único que te pido es que te quedes hasta el final del video. Si te gusta este tipo de contenido, me regales un like, te suscribas al canal y comparte con alguien que cree que le pueda servir. Y recuerda, crédito comercial, capital a 0% de interés. Puedes agendar una consulta, nos encantaría asistirte para tu negocio. Y número 2, si vas a comprar la casa de tus sueños, déjala para la próxima. Compra mejor una propiedad que genere ingresos. Vamos allá. Primero, hace varias semanas recibimos el reporte de ventas al por menor y resultó que la venta que más había aumentado fue la venta de carro, aumentando 3.7%, que es relativamente normal en esta fecha porque las personas reciben su cheque de los impuestos y con ese cheque de los impuestos van y compran un nuevo carro. Pero lo que no es normal es la locura que hemos tenido en los precios de los carros en los últimos 3 años. Sin embargo, por primera vez, segundo mes consecutivo, porque normalmente había un bajón de un mes y volvía a subir, bueno, acabamos de tener el segundo mes consecutivo donde los precios de los carros acaban de caer 2.7% mes tras mes. ¿Y por qué eso es importante? Porque si tú anualizas esa tasa, una caída de 2.7% en un solo mes, eso te da alrededor de 30% de caída de precio en un año. Por supuesto, eso es llevándolo al extremo, pero es para que tengas una idea de la importancia que tiene una caída de 2.7% en un solo mes. Pero es importante explicar lo que realmente está sucediendo. La caída de 2.7%, y disculpen el sol que tapa la calidad de la imagen de esta cámara súper potente. Gracias a todos ustedes por consumir este contenido, no por la visual, sino por apoyar a Joaquín. Los precios caen 2.7% por segundo mes consecutivo en las ventas de subasta, en los auctions. Pero realmente al consumidor aumentó el precio medio mes tras mes 0.8%. O sea, en la subasta cayó 2.7%, pero al consumidor, a ti y a mí, aumentó 0.8%. Aún precio medio de vehículo usado de $26,969. Es una locura. Pero las ventas de carro ha ido cayendo por 11 meses consecutivos a 11% año tras año. A la misma vez que el inventario de los carros nuevos está aumentando, y eso está haciendo que la competencia por carros usados esté mejorando. Y entonces, a pesar que hayamos visto un aumento de 0.8% en los precios al consumidor, a ti y a mí, está reduciéndose esos aumentos de precio de los carros. Ahora, lo más interesante de todo es que hace alrededor de 2 semanas yo compartí con ustedes el reporte de confianza del consumidor, donde el consumidor se sentía que absolutamente todo en la economía estaba en mal estado, que había peligro de recesión, que había muy alta inflación, que había peligro de alto desempleo,
que no era buen momento para comprar casa. Sin embargo, el consumidor generalmente pensaba que era buen momento para comprar un carro en los próximos 12 meses. O sea, que en general el consumidor piensa que la economía está terriblemente mala y que va a continuar empeorando, que no es momento para comprar casa, sin embargo sí es momento para comprar un carro. Estas cosas se dicen y no se creen. Pero vamos ahora a la parte más importante de todo. Carvana salió y dio sus proyecciones. Carvana es ese vendedor de carro que supuestamente lo hace casi todo en línea y te llevan el carro hasta la casa, etcétera, etcétera, etcétera. Y Carvana aumentó sus proyecciones de venta y ganancia en carro para por primera vez ser una compañía con ganancia, que esperan en el 2023, dado que están pudiendo comprar los carros más económicos y aún tienen alta demanda, esperan tener una ganancia bruta, ojo, bruta, no neta, pero bruta, de $6,000 por cada carro. Cuando tú hablas de una compañía que vende miles y miles y miles y miles de carros de forma anual, estamos hablando de millones de dólares. Y bueno, la acción de Carvana en el día de ayer aumentó 56%. Déjame repetir. La acción de Carvana en el día de ayer aumentó 56% en un solo día. Eso es un récord histórico de aumento en un solo día para la compañía. Pero no solamente eso. Carvana, en los meses que lleva el 2023, el S&P 500, que es el índice de las 500 compañías más importantes del país, bueno, del índice, el S&P 500 ha aumentado 12.2% en los meses que va del año. Sin embargo, Carvana, en los meses que va del año, ha aumentado 425%. Es como que invertir en la compañía Carvana fuera como invertir en la última lata de refresco en el desierto. Es increíble la volatilidad que hay en el mercado de la bolsa de valores y las locuras que pueden surgir por un reporte de proyecciones. Imagínate tú que hace 6 meses tú y yo estábamos hablando de la posible bancarrota de Carvana para el 2023, porque se estaba quedando sin recursos, estaba cayendo las ventas de los carros, estaban cayendo los precios de los carros. Y ahora estamos hablando de una compañía que en unos meses, en 6 meses, ha aumentado 425% su valor. Si eso no suena a burbuja, no sé a qué pueda sonar eso. Pero en general, los precios de los carros usados en las subastas cayeron 2.7%. Al consumidor, a ti y a mí, aumentaron 0.8%. Puede que veamos mejoría para ti y para mí, el consumidor, en el futuro cercano. A ver si yo puedo comprarme un estudio más grande. Puede que veamos mejor en los próximos meses si continúan cayendo los precios en la subasta. Se llenan los inventarios de los dealers y por lo tanto se ven forzados a dar descuentos más graves. Pero todavía continúa aumentando. Vamos a ver cómo sigue la situación. Continúa preparándote. La situación económica está como está. Puede estar mucho más mala en los próximos meses, como dice el consumidor en general. Puede que no sea buen momento para comprar casa. Por eso yo les digo, no compren casa, compren una propiedad que genere ingresos. Pero con todo eso dicho, decir que es momento para comprar carro, yo no le veo la lógica. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Si te gustó, regálame un like, suscríbete al canal y comparte con alguien que cree que le pueda servir. Y recuerda, para crédito comercial, capital a 0% para tu compañía, para tu negocio, puedes agendar una consulta. Al igual, si necesitas comprar una casa, no la compres todavía. Compra una propiedad que genere ingresos. Se le quiere, familia. Bye, bye.